buenas noches, compañeros del canal. Hoy tenemos que hablar de la trágica noticia del fallecimiento ayer de Antón García Abril, el compositor, entre otras muchas composiciones, de los documentales del Hombre y la Tierra. Se nos va una gran persona, aparte de compositor, un talento innato. Con esto se nace, esto no se hace. Todos a veces nacemos para algo, con un don. Él consiguió plasmar como nadie la figura de lo que es la música aplicada a lo que Félix le pedía para sus documentales. Ahí está el talento de un gran compositor. Cuando tú con tu música le emocionas y le llegas al público, ¿no? A la gente. Este señor lo consiguió con creces. Probablemente una de las bandas sonoras, bandas de las más míticas, si no la más mítica, del naturalismo de nuestro país. Por eso hoy todo el mundo del naturalismo en nuestro país está de luto. Poco más se puede decir ya, ¿no? De este señor. Que descanse en paz, Antón García Abril. Dejas un gran legado. Dejas un gran legado. 17 de marzo, a los 87 años de edad. 3 días de diferencia, 41 años después de tu gran amigo Félix. Ya estáis los dos juntos en el más allá, donde vayamos, si vamos a algún sitio. Pero muy orgulloso de haberte tenido. Y nada, poco más que añadir. Muy complicado lo que hacía este señor, pero lo consiguió. Y lo importante, ¿no?, que ha sido para nuestro país aquellos 7 años magníficos, ¿no?, del 73 al 80, que fueron los capítulos del Hombre y la Tierra, que podían haber durado mucho más si no fuera así por la desgracia del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente. Así que, de nuevo, en nombre de todos los naturalistas de este país, este es mi personal homenaje hacia este señor. Muchas gracias por todo, la vida sigue y los que continuamos tenemos que seguir en la lucha y el legado de Félix. Gracias.